Colombia is de vierde palmolieproducent ter wereld. 160.000 mensen zijn werkzaam in de palmoliesector in het land. Slechts 40% van hen heeft een arbeidscontract, de anderen werken via inleenconstructies en hebben geen werknemersrechten. De sector kenmerkt zich door arbeidsconflicten en er is veel geweld tegen vakbondsleiders. In 2015 gingen de werknemers van Palmas del Cesar 84 dagen in staking om een einde te maken aan outsourcing en onzekere arbeidscontracten. Bemiddeling door het ministerie van Arbeid leidde tot een overeenkomst over de formalisering van 225 werknemers. Yo diría que la formalización laboral no es algo que se pueda calificar que buena o que mala. No es eso. Es la nueva realidad. En el mundo, porque es que no es solamente de un sector, en el mundo. ¿Por qué? Porque llegan unas personas que sí trabajaban en la empresa, pero no tenían el clic, el vínculo. Y el vínculo es esencial en el ser humano, el sentirse parte de. Le sale más económico a la empresa tener los trabajadores directamente contratados y no con las modalidades de intermediación ilegal. Significa mucho, significa de que los trabajadores gozan de una estabilidad laboral, gozan de los beneficios convencionales, gozan de la seguridad social, se benefician de la prevención del riesgo laboral. Entonces ahí viene para el individuo también un reto, porque el individuo dice, yo ya soy parte de la empresa, pero ahora yo, por ejemplo, tengo que someterme a unos estándares, a unas normas. Sí, cuando yo era de una cooperativa o era de alguna SAS, tenía de pronto algunas cosas más flexibles. En Palmas del Cesar hablamos de una productividad integral, que pasa no solo porque el trabajador, por supuesto, dé lo mejor que pueda dar, sino que la compañía ponga a disposición de esa labor los recursos, mejore los procesos, optimice todo lo que le corresponda optimizar. Se ha fortalecido la organización bastante. Después del acuerdo de formalización, la subdirectiva aquí, afiliados al sindicato, éramos 120. Hoy en día tenemos 360 afiliados. En ese entonces teníamos muchas dificultades en el relacionamiento entre trabajadores y administradores de la empresa. Después del proceso de la formalización, hemos mejorado esos procesos de relaciones entre empresa y trabajadores. Hemos entendido las dos partes que con el diálogo social hemos podido avanzar. Los trabajadores, incluso estando organizados en una organización sindical, ayudan a mantener la empresa porque de ahí es que mantenemos la estabilidad laboral para nosotros los trabajadores y su familia y la región en torno que haya generación de empleo. Een sociaal dialoogtraject tussen de vakbond en het bedrijf leidde tot verbetering van de arbeidsverhoudingen en een onlangs gesloten cao-akkoord. Al principio era mirarnos a los ojos y darnos un apretón de manos, no era fácil. Ya hoy en día la actitud de ellos es totalmente desprevenida. Participan y su lenguaje ya no es un lenguaje de esos que uno lo siente cargado de algo todavía de animosidad o de reclamo. El sindicato no ha tenido muestras de en ningún momento de ir a perder su rol. Pues el trato, todo ha sido muy diferente, ha sido mejor. Cuando estaba en las cooperativas, pues llovía, perdía prácticamente el salario el día. Acá es diferente, o sea, uno llueve, después ingresa a la labor, pues igual si no se puede, pues usted tiene su básico, su salario normal. Y la relación entre compañeros ha mejorado mucho. A veces había en cooperativa ya como mucha competencia y eso, entonces eso también ha mejorado mucho. Pues personalmente yo le doy gracias a Dios por mi trabajo y el tiempo que me queda libre. Porque es todos los días después de mediodía, pues tengo mi tiempo libre para mis hijos. Creamos un programa que se llama Palmas en Acción. Palmas en Acción es un programa de innovación y mejora. Ese programa, que es un programa incluyente, entonces trajimos miembros del sindicato, todas las áreas, sin rangos, de que aquí es el ingeniero director y yo soy el subalterno, ¿no? Tranquilidad psicológica, porque ya uno al tener un contrato a término indefinido, pues se da la estadía en una empresa. Entonces, si usted es buen trabajador, pues la empresa no tiene por qué irlo a salir de usted, a echar. Un trabajador
bien remunerado, un trabajador bien respetado, es un trabajador productivo. Si yo me voy a una entidad bancaria sabiendo que si yo voy con unos papeles de cooperativa, pues no me van a tener tanto en cuenta, mientras que si yo voy y hago algún tipo de crédito allá y saben que soy de la empresa de Palmas, pues de una vez me abren las puertas. Palmas del Cesar heeft nu 600 directe werknemers en 3400 hectare plantages. Con un programa como Palmas en Acción, yo diría que ahí encontramos ese motorcito que nos permitió generar esa confianza de la que estaba hablando. Entonces la recomendación es a las empresas, a los sindicatos, dialoguen. Nosotros no estamos para destruir empresas, al contrario, estamos es para mejorar, para concertar y para buscar soluciones a los conflictos o a los diferentes inconvenientes que se puedan presentar en el andar. Esto es de un día a día, esto es continuo, esto es mejora continua, diálogo continuo. No es fácil, pero cuando hay disposición de las partes, todo va a fluir de una mejor manera para el bien de toda la comunidad trabajadora.